Mi campaña ha tenido 7 investigaciones de sus cuentas y en las 7 hemos salido exonerados. Yo estoy casado con barranquillera y mi señora, como buena barranquillera, es una enamorada del baile. El éxito del matrimonio es que aprendí a bailar. Ella me enseñó. Y para nosotros el baile es un lenguaje. Fue el cumpleaños de ella y bueno, de manera espontánea nos pusimos a bailar. Según mi señora, muy brincado. No pasé el filtro de ella porque me dijo, no, así no se baila. Pero sí lo recuerdo claramente. Arroba OIZZuluaga. OIZZuluaga. Mayúscula O y Zuluaga. Digamos, primero, yo no he sido un usuario muy activo. Muchos años he estado ausente y era una cuenta muy intermitente. Ahora que logramos reactivar nuevamente pues, mi aspiración a la candidatura, le hemos vuelto a dar el manejo y la continuidad tratando de transmitir mucho lo que yo soy. Yo en política siempre actúo como un hombre de propuestas, de ideas y reflejo eso en el lenguaje que comunico en mi cuenta en Twitter. Pues ese fue un capítulo difícil para nosotros. Afortunadamente pues se ha ido, se clarificó, claramente hemos demostrado de que los señalamientos en cuanto a recibir plata en mi campaña por cuenta de Odebrecht no existen. Hemos demostrado con procesos judiciales que nuestra campaña actuó de manera correcta. Todos los pagos que hicimos al publicista Duda Mendoza están declarados. Se pagaron impuestos sobre ellos y están relacionados. Mi campaña ha tenido 7 investigaciones de sus cuentas y en las 7 hemos salido exonerados al comprobarse que toda la información ha sido correctamente presentada y corresponde a hechos reales. Aparece él porque era el representante legal de la campaña. Entonces, obviamente, en términos judiciales, la responsabilidad no es solo del candidato, sino de quien es representante legal de la campaña. Por eso él aparece y en su momento fue investigado por eso. Mi partido es el Centro Democrático, partido al que ayudé a fundar, y ese es el partido por el que espero ganarme la nominación como candidato para luego poder construir una alianza política con otros sectores sociales y políticos. Antes de volver, pues tenía actividades privadas. Usted sabe que yo he sido empresario. Yo no solamente tengo una carrera pública de 30 años, sino que he sido empresario de unas empresas familiares grandes, generadoras de empleo, que exportan, que ayudan a miles de familias de trabajadores. Pero también este tiempo me dediqué a escuchar muchas personas, a empresarios, a emprendedores, trabajadores, a líderes sociales, a personas en la academia, en muchas regiones del país, para estar siempre conectado con las realidades del país, para poder seguir leyendo la situación que vive Colombia. Y por eso cuando llegué a la Asamblea de la ANDI y anuncié mi candidatura a la presidencia, presenté una plataforma de unos puntos muy concretos que son fruto de ese proceso que había hecho durante estos años en que estaba ausente de la figuración pública. Yo tengo 62 años y nací en Pensilvania, Caldas. Eso fue cuando estalla el escándalo de Odebrecht en el año 2017, tal vez en febrero. Él pues le pide al comité de ética, ante el señalamiento que se había hecho en ese momento por parte del fiscal general de la nación, que sea el propio partido el que me investigue para poder demostrar pues, que el partido no tiene excepciones y que como ciudadano tengo que someterme a cualquier investigación judicial y estatutaria que contempla el partido.
Yo soy economista de la Universidad Javeriana y tengo una maestría en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, en Economía de las Finanzas, y tengo un doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara, en México, sobre el tema de economía política.